Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los que ya están conectados a través de esta transmisión especial de nuestro canal acá en Puro Vole. Gracias a la gente que se está conectando a través de Facebook, a la gente que está conectada también a través de YouTube, donde vamos a tener en algunos minutos más lo que va a ser la conferencia de prensa de la Federación Peruana de Voleibol con la presentación ya oficial de la Liga Nacional de Voleibol Masculina 2021, que vuelve, precisamente la liga masculina vuelve después de dos temporadas, luego de que en el 2020 no se pudiera realizar la competencia por temas de COVID, por la pandemia, básicamente, ¿no? Así que vuelve oficialmente la Liga Nacional Masculina, que va a durar aproximadamente mes y medio, según la información que se viene manejando antes del inicio de esta conferencia de prensa. A la 1 de la tarde está programada entonces la conferencia de prensa a cargo, por supuesto, de Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Voleibol. Y vamos a ver qué sorpresas nos trae esta conferencia el día de hoy, que se va a realizar desde el auditorio del Comité Olímpico Peruano de manera virtual para nosotros. Hoy día a la 1 de la tarde, en tan solo 10, 15 minutos debería estar empezando ya la conferencia de prensa. Vamos a ver qué sorpresas nos trae este nuevo anuncio de la Federación Peruana de Voleibol. Y bueno, ya se tiene por ahí la información de que se va a repartir la liga intermedia en dos, digamos, en dos sedes, lo que es el Olivar y el Coliseo Divoz. Serían de esas dos sedes las que estarían ya fijas para este campeonato de la Liga Nacional Masculina, que va a tener la presencia de 7 equipos. Va a estar el Vamos Pirles, el Junior del Callao, el Talentos Chiclayo, Club Deportivo Fishland de Chimbote, el DC Asociados, Regatas Lima y el Asociación Deportiva Cultural San Antonio. Esos serían los 7 equipos que están en esta competencia. Vamos a ver si es que a lo largo de esta conferencia de prensa también se aclaran las dudas sobre qué es lo que va a pasar con los 2 equipos que no van a estar presentes esta temporada, que son el tema del Sparting y el Unilever. Los 2 equipos que decidieron no participar. Vamos a ver si es que ya la federación tiene una decisión de acuerdo a esto también, de acuerdo a su no participación esta temporada. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en tan solo unos minutos, en un ratito nada más, para seguir hablando de lo que va a ser la Liga Nacional Masculina y también de, bueno, lo que ya va a ser la conferencia de prensa desde el Comité Olímpico Peruano. Regresamos después de una pequeña pausa comercial. Moda, gorras y accesorios. Si lo quieres, lo encuentras en yeribu.com, tu tienda online 100% confiable y segura. Envíos seguros a todos los rincones del Perú. En Yeribu tenemos todo lo que estás buscando en moda urbana. Compra hoy en yeribu.com. Ahora colaborar con Puro Vole es fácil. En todas nuestras transmisiones en vivo o estrenos tendrás a tu disposición el Super Chat. Solo selecciona este símbolo, coloca el monto, tu mensaje y listo. Puedes colaborar con lo que desees. Tu comentario se marcará de otro color, se fijará por un tiempo los comentarios y podremos responderte directamente. Además, tu apoyo nos ayuda a brindarte mejores y nuevos contenidos. Usa el Super Chat para comentar. Estamos de regreso y ahora me toca agregar también a Marco Guerrero. Marco Guerrero, que se suma al equipo de Puro Vole desde el día de hoy. Marco, te doy la bienvenida oficial entonces. Ya te la dimos hace un momento de manera interna, pero te doy la bienvenida oficial entonces al equipo de Puro Vole. Va a estar con nosotros también apoyándonos en algunos temas de transmisiones, en algún tema de conferencias, y por supuesto también lo van a empezar a ver también a través de nuestro canal, que ya vamos a ir dando mayores noticias. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Sí, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a todo el público que se está sumando en este caso para la conferencia de la Liga Nacional de Voleibol Masculino, una liga que, como tú decías, no se ha podido desarrollar por la pandemia. Una liga en la que obviamente todos tenemos muchas expectativas. Lógicamente, ya se ha venido siguiendo lo que es el torneo femenino, pero el torneo masculino todavía no se ha activado y yo creo que vamos a estar bastante interesantes, la verdad, con tanto el torneo masculino como con el torneo femenino del voleibol peruano. Hay un jugador, si no me equivoco, que es Eduardo Romay, que está ahorita en un club del extranjero. Vamos a ver si es que de repente decide fichar algún club de nuestra Liga Nacional. Y también vamos a estar pendientes, por supuesto, de la conferencia de prensa que en minutos nada más está por arrancar desde la Federación Peruana de Voleibol. Así es, recordemos también que tanto para la rama masculina como para la rama femenina, como bien dice Marco, los jugadores que están fuera jugando en ligas extranjeras, sea Eduardo Romay, sea Álvaro Hidalgo, Beni Bernabol, etcétera, etcétera, los jugadores que están afuera disputando alguna liga internacional, si es que por A o B su campeonato termina antes que termine el campeonato masculino, o si es que regresan por algún X motivo y ya no continúan jugando su liga extranjera, se le da de baja a su transfer internacional, ellos pueden venir y sumarse a algún equipo de la Liga Nacional. Así que no sería extraño también ver a algún jugador que está ahorita en liga extranjera vistiendo la camiseta de alguno de los 7 equipos que van a disputar esta Liga Nacional Masculina 2021, que, como bien dijimos sobre el inicio de esa transmisión, regresa después de 2 temporadas. La última fue en el 2019, donde, bueno, el 2020, donde lastimosamente no se pudo realizar por el tema de la pandemia. Y es bueno que se empiece a reactivar también el voleibol masculino a nivel de clubes aquí en el Perú. Marco, ¿qué expectativas para la Liga Masculina 2021? 7 equipos. Ojalá que la federación también nos pueda responder un poco el tema de los 2 equipos que han decidido no participar esta temporada. Así es, antes de darte mi comentario, quiero aclarar que recordemos que en la liga femenina pasada el campeón fue Regatas Lima, un equipo dirigido por el argentino Horacio Bastid. La verdad, tengo bastantes expectativas con respecto al torneo masculino, porque bueno, el torneo femenino ya se ha venido siguiendo desde hace un montón de tiempo, pero el torneo masculino también es importante porque justamente son esos clubes los que se encargan de nutrir a la selección mayor que, si no me equivoco, en esos momentos está dirigiendo Juan Carlos Galde, ¿no? El cubano. Sí, Juan Carlos Galas sigue al mando de la selección masculina. Ha dejado Hamza, ya no forma parte del equipo masculino de Hamza para la Liga Nacional de Voley Femenina, pero lo vamos a seguir viendo aquí en el Perú porque además se ha nacionalizado, o sea, ya es peruano. También, el tema de su nacionalidad cubana no es por discriminar obviamente a los cubanos ni nada, pero le ocasionaba muchas trabas a la hora de participar en algún campeonato extranjero. Por eso es que muchas veces, cuando Juan Carlos Gala viajaba con la selección a algún campeonato internacional, no se le podía ver durante el primer o segundo día de competencia, porque los cubanos necesitan visa para poder acceder a casi todos los países del mundo. Entonces, por ahí también había las complicaciones de acuerdo a su nacionalidad. Ahora esperemos que estos problemas ya no sucedan, ya que tiene la nacionalidad peruana desde hace algunos meses también. Así que lo vamos a seguir viendo. También creo que es un proceso favorable para la selección masculina, es un proceso favorable el que está viviendo con Juan Carlos Bala, se han visto crecimientos y cosas importantes también al mando de la selección, así que esperemos también que este nuevo proceso que ha iniciado hace poco también rumbo a París 2024 se pueda dar de la mejor manera y por qué no tentar, por supuesto, una clasificación siempre teniendo un poquito de suerte, como decimos los demás países de Sudamérica, ¿no? Que Argentina y Brasil logren la clasificación en algún torneo intercontinental a los Juegos Olímpicos antes y que Perú pueda seguir disputando también el resto de cupos junto a Colombia, junto a Venezuela, junto a Chile, que son selecciones con un nivel mucho más parejo. Vamos a esperar a que Marco se conecte nuevamente porque Marco está en provincia en este momento. Vamos a ver si es que tiene algún problema con el internet. Pero igual, en minutos todavía no empieza la conferencia de prensa de la Federación. Vamos a ver si es que lo podemos tener. Por acá nos pregunta Perseo Lébano. Qué bueno, muchas gracias al profe Juan Carlos Galas por confiar en el Perú.
Sí, se nacionalizó hace poco, hace algunos meses, así que ya es peruano Juan Carlos Gala y lo vamos a tener seguramente por mucho más tiempo aquí en el Perú, el profe Juan Carlos Gala. ¿Qué tal, Marco? ¿Volviste? Sí, Estábamos hablando, sí. Estábamos disculpas al hablando un público poco del por ese profesor Juan momento. Carlos Gala y de su nueva nacionalidad peruana. Sí, Juan Carlos Gal es un técnico que, por lo que una vez entrevisté a Zaira Manso, que es jugadora del Deportivo Hansa, y dice que se da el tiempo de conocer a cada jugador, se da el tiempo de hablar con ellos y que las jugadoras de Hansa dijo que lo consideraban como un padre, porque siempre está dispuesto a escuchar a los jugadores, a ver cuál es su inquietud, a ver en qué pueden mejorar. Y yo creo que eso va a fortalecer mucho tanto el ambiente de la selección internamente como competitivamente. Y creo que eso es lo que necesitamos ahora para empezar a destacar en torneos internacionales. Sí, es correcto. También cuando hemos tenido la oportunidad de tener acá en el canal a algunos de los jugadores de la selección masculina también, justo manifestaban eso, ¿no? Que el profesor Gale siempre se preocupaba mucho por el tema del desarrollo de cada uno de ellos, ¿no? Incluso prácticamente los obligaba a irse, a no seguir jugando acá en el Perú, ¿no? Era también a modo de broma, también Eduardo Romá y Álvaro Hidalgo nos decían que el profesor Gale les decía, vete porque no te quiero seguir viendo acá. Para que puedan también disputar ligas más importantes a nivel internacional, así como también se ha logrado de alguna manera poder tener a más jugadores de la rama masculina jugando ligas extranjeras. Y bueno, también, si bien no son ligas top, ligas A1, ligas de muy alto nivel, pero son ligas obviamente que son más fuertes y más competitivas que la peruana, que lastimosamente todavía nos falta darle, y digo nos falta porque nos sumamos como medio de prensa y como medio de comunicación también, a poder darle ese apoyo adicional al vóley masculino en el Perú para que pueda seguir creciendo, ¿no? Tener mayor difusión, tener mayor alcance, que los clubes puedan invertir en vóley masculino también. Y creo que es tarea de todos también para poder seguir sumando el vóley masculino y por eso estamos aquí también para transmitir lo que va a ser esta conferencia de prensa que inicia en tan solo unos minutos. Sí, además hay que recordar que tengo entendido que son 7 equipos los que van a participar esta vez en la liga masculina. Los voy a ir mencionando y también lo que quiero destacar es que es cierto que la selección tiene que agarrar el nivel competitivo para poder participar en torneos internacionales y en esto juega bastante a favor del tema técnico, el tema logístico. Y también a favor del tema administrativo, porque recientemente el presidente de la Federación de Voley, Gino Vegas, dijo que el voley estaba pasando por una crisis, que algunas jugadoras no renovaban contrato con sus clubes, que algunas tuvieron que ir al extranjero y algunas inclusive están obligadas a hacer rifas para poder cubrir las cuotas de lo que supone los entrenamientos, ¿no? De los clubes. Sí, bueno, en la rama femenina tenemos algunas quejas de jugadoras que todavía siguen reclamando sus salarios. Tenemos el caso de la San Martín, el caso de jugadoras de Molly Voleibol que reclaman su pago desde la Liga Intermedia, desde hace 2 temporadas. Y en la rama masculina no es tan diferente el asunto. También tenemos algunos jugadores que han presentado su reclamo. Con algunos clubes donde han participado, pero bueno, esperemos también que ese tipo de cosas, no solamente a nivel de clubes, sino que también se pueda manejar y también se pueda ayudar a los jugadores desde la federación imponiendo algún tipo de sanción para estos clubes, ¿no? Porque también muchos jugadores viven de esto, jugadores y jugadoras en realidad viven de esto y sería importante que podamos empezar por ese lado para intentar profesionalizar el voleibol que tanta falta le hace en este momento al Perú. Así es, sí. Ricardo, los 7 equipos que van a competir esta vez en la liga de voleibol masculino son Vamos Pirles, Junior Callao, Club Deportivo Eventos Chiclayo, el Club Deportivo Fislan, Asociados, Regatas Lima y la Asociación Deportiva Cultural San Antonio. Son 7 equipos en total y vamos a estar atentos también al sistema de competición que seguramente irá a anunciar en pocos minutos desde la Federación Peruana de Voleibol. Así es, tenemos entonces 4 equipos de la ciudad de Lima y 3 equipos de provincia. Tenemos al Vamos Pirles de Lima, Junior del Callao, y bueno, Junior y, bueno, Vamos Pirles y Regatas de Lima, para ser más exactos, ¿ya? Para ir de manera más exacta. 2 equipos de Lima, el Vamos Pirles y el Regatas Lima,
y tenemos dos equipos de la provincia constitucional del Perú, el Junior Callao y la Asociación Deportiva Cultural San Antonio. De ahí tenemos al Club Deportivo Talentos Chiclayo de esta ciudad, el DC Asociados, que es de Tacna, y el Club Deportivo Fishland de Chimbote. Tres equipos de provincia, dos equipos de Lima y dos equipos del Callao. Sí, aparte, Ricardo, hay que aclarar que los clubes de provincia son justamente los que, creo yo, más y mejor han nutrido a la selección en cuanto al voleibol femenino, ¿no? Porque hay jugadores, por ejemplo, de Pisco, de ese tipo de provincias de la costa del Perú que han logrado destacar de alguna manera en la selección. Sí, en realidad, tanto en la rama masculina como en de provincia, hay jugadoras tanto en la rama masculina como en la femenina hay jugadoras de provincia que han destacado no solamente ahora, sino desde hace muchísimos años, ¿no? Desde la época de Seúl, incluso antes, desde la época de Akira Kato, tenemos jugadoras importantísimas de provincia. El tema es que hay que ir a buscarlas. Hay que ir a ensuciarse un poquito los zapatos para los dirigentes, que es algo que venimos reclamando, por lo menos en este canal, es algo que venimos reclamando desde hace varios años para poder aumentar el universo de jugadoras, por lo menos, y de jugadores, sobre todo también, que si bien el universo de jugadoras para la rama femenina es bastante reducido, para el masculino es peor aún. Así que hay que hacer un trabajo duro ahí, y es un trabajo de años también, que no se va a conseguir de la noche a la mañana, pero por algo hay que empezar. Y un proyecto a largo plazo. Exacto. Un proyecto a largo plazo que nos tiene que sacar, por lo menos, del hueco donde estamos actualmente en el voleibol peruano a nivel internacional, por lo menos. Vamos a ver. Porque además hay que aclarar que en las últimas competencias que fueron el preolímpico del año 2020 y los Juegos Panamericanos, bueno, claramente en vóley no se ha superado como se hubiese esperado los compromisos pendientes tanto de la rama, en este caso de la rama femenina, si me refiero a los Juegos Panamericanos y al preolímpico, porque precisamente falta tener ese nivel de competitividad, falta retomar ese nivel de agresividad que en algún momento tuvimos con Natalia Málaga cuando estaba al mando de la selección, que gradualmente se ha ido perdiendo. Entonces esperemos retomarlo con... Yo creo que lo de esta liga masculina va a ser un inicio. Esperemos que así sea, esperemos que se pueda dar este inicio de... que sea un trampolín para el voleibol masculino. Vamos a ver qué sorpresa nos trae esta liga masculina, porque por ahí también había algunos rumores y algunos entredichos de que no iba a haber descenso esta temporada. Así que vamos a ver si es que es así, tal cual, porque también se tenía la idea de poder tener a 10 equipos en la rama masculina. Vamos a ver si se puede, si se llega a dar, y si es que hay equipos, por lo menos, para llegar a 10 clubes la próxima temporada. Ahí tenemos ya la conferencia de prensa, inició ya por lo menos la transmisión de la conferencia de prensa, así que vamos a escuchar en unos minutos más lo que va a ser el inicio de esta y la presentación y todas las novedades que se van a dar para esta Liga 2029, la Liga Masculina de Voleibol Superior. Vemos ahí los representantes de Vamos Pirles, a Talentos Chiclayo, por lo menos por caras conocidas, y lo que podemos apreciar también. Están representantes de los clubes delante de la cámara en este momento. Y bueno, está el presidente Gino Vegas, está Juan Carlos Gala en la mesa también, bueno, y un directivo más, el vicepresidente de la federación también está. Son las tres personas que están en la mesa, digamos, en la mesa al mando de esta conferencia de prensa. La mesa directiva. De la mesa directiva, correcto, gracias. Katy Ramírez nos pregunta, ¿cuándo empieza la Liga Superior de Voleibol Masculino? Según la información que tenemos, empieza el 28 de octubre, pero en esta conferencia de prensa seguramente lo harán oficial. Este 28 de octubre, es decir, en 3 días nada más estaría empezando esta Liga 2021 masculina.
y estaría terminando los primeros días de diciembre. Un torneo de 3 meses aproximadamente. Sí, bueno, todo noviembre y sí, mes y medio en realidad, ¿no? Todo noviembre y por ahí los primeros días de diciembre y estos últimos días de octubre, ¿no? Ahora, si el torneo empieza en 3 días, imagino que los 7 equipos que van a representar que van a representar en esta liga de voleibol masculino ya se habrán estado preparando con tiempo, porque 3 días, la verdad, me parece poco tiempo de preparación para un torneo como este. Sí, en realidad el fixture se habría definido recién hace algunos días, antes de este fin de semana, pero ya los equipos sabían que iba a haber Liga Superior Masculina desde hace algunos meses. Bueno, da inicio a la conferencia de prensa entonces. Vamos a ver si es que podemos escuchar esta conferencia desde el Comité Olímpico Peruano. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al inicio de la conferencia de prensa que organiza la Federación Peruana de Voleibol por el inicio de la competencia del voleibol masculino. En primer término, vamos a presentar a la mesa de honor, que está conformada por el presidente de la Federación, el señor Gino Veras, el vicepresidente, el señor Carlos Goycochea, y el entrenador de la selección masculina, el profesor Juan Carlos Vargas. Igualmente vamos a dar a conocer la presencia de los 7 clubes que van a intervenir en esta competencia. Comenzamos con los equipos de provincias. Por DC Asociados, vamos a pedir por favor que se pongan de pie al momento de la presentación, se encuentra el entrenador Raúl Jaime Medina. Y como capitán está Carlos Mamani Quiroz. Representante de Talentos Chiclayo. La presidenta, la señora Juana Conde. Bueno, la conferencia de prensa inicia también con el tema de una presentación de estos de los representantes de cada equipo, ¿no? Empieza con los equipos de provincia. Hemos visto ahí al de DC Asociados Tacna, al de Fishland y al de Talentos Chiclayo. Y así vamos a ir conociendo a los representantes y entrenadores de cada uno de los equipos participantes. Se encuentra presente el entrenador Jorge Luna Samamé. Y como capitán está el líbero, perdón, y el líbero Óscar Gamarra Marcelo. Un agradecimiento especial a los representantes de los 3 clubes de provincias que están presentes acá a pesar de la distancia. Igualmente vamos a presentar a los equipos que representa nuestra capital. Comenzamos con el campeón, Regata Lima. El profesor Guillermo Cáceres. Un reconocido entrenador que viene desde el país vecino de Argentina. Y como capitán, Ricardo Silva Santisteban. De los Ríos, representado por Aldo Aliaga Miranda, y el profesor Carlos Carpio Vivanco. Vamos firmes, está representado por el presidente, el señor Andrés Cogui. Por el entrenador Eder Garrido. Por el capitán Diego Arana.
y además contamos con la presencia del refuerzo que viene desde Colombia, Andrés Córdoba. Muy bien, todavía no llegan los representantes del Club San Antonio. Pero igualmente un aplauso para el Club San Antonio. En primer término, vamos a escuchar las palabras del presidente de la Federación Peruana de Voleibol, el señor Quino Vergas, que tiene importantes noticias que va a dar. Buenos días a todos, buenas tardes, jugadores de primero, darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los equipos, agradecerles por este compromiso de la mitad del gol masculino, que está muy diferenciado con respecto al gol femenino, pero vamos a ir un poco de pauta con esto para la gestión y la campaña. Pero sabemos que en estos momentos, en la situación de la pandemia y la misma situación por la que realiza la Federación Peruana de Transporte, no hay en eso posible que podamos hacer un campeonato como el que teníamos planificado. Agradecerles también a los clubes por el tremendo esfuerzo que están haciendo, son conscientes del esfuerzo, sobre todo el que hice con el punto de vista. Esperemos que el próximo año la regla de todos en las cuatro partidas y que vamos a un momento empezar a jugar una fecha donde todavía se va. El campeonato, como bien saben, se van a participar los siete equipos nombrados en una rueda de todos contra todos, por un tema de logística y de economía de los equipos de provincia, está un universitario como es costumbre. Que tengamos 6 días de partido y luego de eso vamos todos contra todos, están relacionados contra todos. Los cuatro primeros jugarán las semifinales en el orden de primero contra el cuadrado, segundo contra el tercero, y los vencedores jugarán por la final, que dará un cupo a los campeonatos clubes y los que queden derrotados en estas semifinales puedan poder mostrar su apoyo. Vamos a ver si logramos que la Asociación Sudamericana de Voleibol nos pueda enviar el grupo a dos representantes. El campeonato se va a iniciar en el Bolívar las dos primeras semanas y la novedad que creo que ya se explicó. Que es que hemos logrado un acuerdo con el IBE para jugar el resto del campeonato de la selección. Y esto implica también una autorización del público de acuerdo a lo que dicta el gobierno, que hasta ahora no se preocupa. Esto ayudará a generar un poquito de ingresos que podrá ser animado como parte a solventar, digamos, los equipos y las economías. Esto nada más, que gane el mejor, que hemos cambiado las reglas, que se abre la posibilidad de que los equipos puedan contar con 3 jugadores extranjeros. Por parte de eso es nada más, les deseo los éxitos a cada uno de ustedes y la mejor de las suertes, que esperemos que este campeonato empiece a tener un poco más de cobertura, que nos ayude a tener algo de más público más de la gente. Gracias a todos. Igualmente, contamos con la presencia del seleccionador de mayores y vamos a escuchar sus palabras. Adelante, profesor Juan Pablo Garo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer el esfuerzo que están haciendo de tratar de desarrollar un poco. Y si no han llegado solo, hay un grupo de clubes que están interesados por el animal que está en la tienda, que es
Como se dice, es muy difícil para mí porque estudian y trabajan, pero
nuestra vez con pistas y nosotros también estudiamos y trabajamos y sin embargo estamos haciendo un esfuerzo por estar. Eso es todo lo que quería manifestar. Muchas gracias. Un profesor con amplia experiencia dentro del voleibol en general. También quiero invitar a otro profesional destacado, profesor Guillermo Cáceres, por favor, para que nos diga. Bienvenido acá a Perú, profesor. Buenas tardes, como presidente de los clubes, los entrenadores, los atletas, para mí es un orgullo poder participar de su campeonato. Estoy de acuerdo con el profesor que dijo que es importante que la competencia mejore, porque si mejora la competencia, mejora el nivel de los jugadores, y si mejora el nivel de los jugadores, va a mejorar el nivel de la selección peruana, que creo que es muy importante. Así que les deseo a todos lo mejor, de parte mía agradecerle al club Regata Lima por haberme dado la posibilidad, sé que con los demás clubes están invirtiendo en el gol masculino, que eso es importante, porque Perú considero que es un país donde el gol es un deporte muy popular y pasa en pocos países eso. Así que bueno, mucha suerte a todos y que tengan un buen torneo. Muchas gracias. Hemos escuchado la voz de los entrenadores, ahora vamos a escuchar la voz de los capitanes. Invito a Walter Maldonado, de Talento Chiclayo, seleccionado nacional, reconocido jugador, para que también diga unas palabras acerca del inicio del torneo más importante. Este año con muchos activados, con muchos problemas para todos los equipos para poder participar, pero bueno, creo que todos están haciendo el esfuerzo para poder llevar esta competición adelante. Creo que es importante para todos los atletas que vivimos creciendo, porque si nosotros no competimos, es difícil seguir practicando. Entonces es importante que haya competencia. Entiendo un poco la situación de la federación, la que está pasando, pero entiendo que nos está apoyando para que se siga logrando y siga avanzando. Y nada, desearles un buen campeonato a todos los equipos, a todos los entrenadores, las mejores vibras y a todos los atletas, y que tengan un buen campeonato. Gracias. Para finalizar la ronda de invitaciones, tenemos que entrar con un dirigente, con el señor Andrés Muri, por favor. Por favor, la experiencia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me gustó mucho lo que dijo Guillermo, el director técnico de Regatas. Si la liga mejora, el voleibol va a mejorar. El desarrollo de este deporte que nos apasiona va a ser importante. Y vamos a poder también otorgar más jugadores a la selección nacional. La base del sistema son los clubes y veo que la federación está tratando, en medio de esta tormenta, esta tempestad, de salir adelante. Yo solo quiero rendir un homenaje a los 100 clubes y a los dos que no pueden estar con nosotros este año, porque conozco desde adentro las dificultades tremendas en las que nos encontramos todos, y confiamos en que el próximo año tiene que ser absoluta y totalmente mejor. Tiene que haber un giro de 180 grados, tiene que ser unas competencias cada vez mejores. Y en ese compromiso hemos asumido los 7 que vamos a participar ahora, que nos reunimos regularmente una vez a la semana, porque nuestros atletas lo merecen. El Perú merece tener un voleibol masculino de élite y yo creo que los clubes somos capaces de conseguir esto una vez finalice la liga este año. Suerte a todos, un abrazo a todos de la Federación Dominicana. Muy bien,
torneo, algunos de los protagonistas. Si hay alguna pregunta, por favor, levante la mano para sacar el micrófono. ¿Qué pasa? Buenas tardes a todos. Para el pregunta fiscal, quería saber si existe algún tipo de, como el fútbol, existe visorías para jóvenes que se sumen, y para el voleibol masculino, ¿existe también visorías que les permita llevar a jóvenes talentos a diferentes clubes, en este caso a la liga masculina? La pregunta para quién va dirigida. Para cualquier este representante del ¿Existe alguna visoría para jóvenes talentos que puedan pertenecer a algunos clubes, o en este caso a la misma federación o a la... Quiero centrar un poquito la pregunta que está haciendo. ¿Es la posibilidad que ciertos jóvenes talentos puedan tener acceso a esta competencia para verla, o es que la federación piensa ir a provincias a mostrar un poco el voleibol masculino? Claro, a buscar jóvenes talentos. Jóvenes talentos para que se reintegren, digamos, para que los clubes los integren, ¿no? Así como se hace en el fútbol, ¿no? Sí, a ver, vamos a explicar. Creo que es importante que todos, como somos parte de la familia del voleibol, como federación, en ese sentido vamos a entrar a la colaboración de los clubes, lo que tenemos pensado. A raíz de la crisis que tiene la federación, y cuando salí a dar la conferencia de prensa, nosotros hablamos para estos temas urgentes, había cuatro aristas con las que estamos trabajando. Uno era a nivel congresal y a nivel de poderes ejecutivo del gobierno, buscar algún tipo de disposiciones legales que faciliten la inversión privada en el deporte, específicamente en nuestro caso, en el voleibol, pero en el deporte en general, en el sentido de que las empresas que apuesten por el deporte tengan algún beneficio de tipo tributario que les haga atractivo y poder hacer esta situación. Además, de lograr que el gobierno puede dar una mayor subvención al deporte, porque realmente la subvención que recibe el deporte peruano es muy baja comparada con otros países del ámbito sudamericano, y eso nos permite desarrollar. Para que tengan una idea, el voleibol es el deporte que más recibe de parte del Estado, recibe hoy en día un millón de 800.000 soles. Y los cálculos que nosotros tenemos para funcionar más o menos bien, a bordean de 10 a 12 millones de euros. Ahí hay mismo la diferencia de lo que se necesitaría, o sea, lo que se recibe. El otra arista es el tema de los auspiciadores. La federación está en constante conversación con varias empresas para que se sumen a proyecto de desarrollo, y uno de los proyectos de desarrollo que estamos manejando es el voleibol masculino. El voleibol masculino no está masificado a nivel nacional, estamos que sea masificado y que se sea descentralizado, que es un poco el clamor que los clubes de provincia dicen. Queremos tener la oportunidad de poder jugar en casa, porque también se les abriría las puertas de poder tener auspiciadores en forma local. Y a eso estamos apuntando. El tercer punto es esta cruzada nacional que esperamos lanzarla ahora en el tiempo, que va a ser gratificante, y donde el país se decidirá cuál va a ser el tiempo por el otro. Y la cuarta es el desarrollo de estos proyectos. En ese sentido, para el voleibol masculino, para el voleibol extraño, estamos desarrollando una serie de proyectos, y dentro de uno de los cuales estamos ya por suscribir un convenio con legado para empezar.
revisar todas las instalaciones de los juegos para el gimnasio, de los que tuvimos tanto aquí en El Salvador, y en el grupo, y la de acá en San Luis. Y en el caso de Playa, de San Miguel, y en La Roca, donde vamos a agregar, no van a ser academias, eso van a ser escuelas de formación, en la cual va a haber una función para el grupo. Y por otro lado, sí, ya respondiendo directamente la pregunta, es que sí hemos pensado que el cuerpo técnico nacional pueda hacer visitas al interior del país para ver la posibilidad de captar talentos. No hace mucho estuvo en una de las ciudades del sur, en que estuvo 2 días, 4 días, viendo posibilidades, y esa es la idea de que pueda dictar algunas charlas, las cuales vean la forma de cómo se debe tratar. Lo que nosotros queremos es implementar los criterios de entrenamiento del juego. Ustedes han estado viendo ahora en el campeonato mundial, en los Juegos Olímpicos. Tuvimos la suerte de tener la cobertura del vóley masculino. Todos sabemos que no son más que la jugar que el vóley femenino. Disculpen a mujeres, pero somos apasionados y yo creo que siempre avanzamos a nivel social en el vóley ha sido masculino. Y también tuvimos la oportunidad de ver la Liga Nacional. Y eso ha hecho que, por lo menos acá a nivel de Perú, la gente empiece a entender lo que es el vóley masculino. Todos estos equipos vayan sacándose de la cabeza, hemos obviado 50 años de tiempo para construir la jugada de la Argentina. Y la idea es desarrollar estos campeonatos, terminados los campeonatos oficiales, queremos crear competencias de desarrollo. Estamos en conversaciones con varios gobiernos locales y regionales, porque la idea es de poder hacer campeonatos regionales de vóley masculino, donde haya una mejor posibilidad de atención a nivel nacional. Nos están llegando varias solicitudes de diferentes ligas que están desarrollando el vóley masculino, y eso creo que es un avance. ¿No? Eso es un avance, y la idea es de incorporar el 15%. Definitivamente vamos a hacer siempre una búsqueda de talentos en esta escuela de formación. También va a haber personas que nos encargamos, está Armando Martens, el profesor Castillo, Lucho Castro y Antonio Martens en la parte de soporte, que ellos van a encargarse de ver los talentos que hay para poder trabajar en el futuro. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ha sido comentar que el tema del campeonato se va a realizar con el Liceo de Diego, pero quiero saber si es su totalidad y desde cuándo podría haber visto el público y cuál será lo que más ha permitido. Gracias. El aforo permitido por ley hasta el día de hoy es el 20% y se va a hacer el aforo. ¿Por qué no estamos empezando el campeonato en el Coliseo de Ibos? Porque recién nos pusimos de acuerdo con el IPDE la semana pasada, y mientras que firmemos todo el convenio que ellos tienen que preparar, eso les va a tomar a ellos 15 días. Entonces, mientras que no tengamos el convenio firmado, es que no podemos ir al discurso, ¿no? O sea, para la tercera semana aproximadamente. La tercera semana, o sea, la idea que de acuerdo al título es el día 12 de noviembre, que es viernes 12. Originalmente esta fecha iba a ser el jueves 11, pero se estaba cruzando con el clasificatorio del fútbol. Entonces lo hemos movido, pero a partir del 12 de noviembre hasta la final del torneo que está prevista para el 4 de diciembre,
es que se jugaría en el concurso y el concurso en el momento que las autoridades, como es la municipalidad, una serie de organismos de la organización, empieza a. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes, con la luz de vestido, buenas tardes con todos. Bueno, hace un momento, en una parte de lo que usted dijo, siete de la operación, nombró cuatro personajes que estaban relacionados con el gol extremo. El tema de captar jugadores de plana de edad. Mi pregunta es si también han pensado en algunas personas que están en el gol masculino, porque si el gol masculino de alguna manera, pues, no tenemos presencia ni en no hay gol de selección sub-14, no hay selección sub-16. Estamos de juguetes para arriba. Pues, mi pregunta directa es esa. ¿Han pensado en una persona para ver el tema del poli masculino? Gracias. Sí, nosotros estamos en constante comunicación con el profesor Lala, que es la parte técnica mayor que tenemos a nivel de selección. La idea de desarrollo es ir agarrando las diferentes categorías, pero esto es un trabajo no de la noche a la mañana, esto es un proceso que hay que hacerlo. Nosotros vamos a buscar que los institutos amados de las universidades empiecen a participar también en el gobierno activo. Por lo menos, les digo, en un caso, cuando yo jugaba con la política, teníamos la superior, que eran 8 equipos, y en la segunda división era más de 10. No, había mucho mayor cantidad de goles. Lo que pasaba era que los años a nivel de selección, el U iba a un sudamericano y dejaba de asistir a 2 o 3, con lo cual quemabas 2 generaciones. Los esfuerzos que se está haciendo con el masculino, que es en los 4 últimos campeonatos de la Federación Sur-Sudán de forma continua. Eso va a ayudar a que las personas que están trabajando en esta escuela de formación, 3 de ellos han sido jugadores de selección. Así que el gol masculino saben lo que tienen claro. Se orientaron un poco más al gol que vinieron por la calidad propia. Pero ahora cuando estamos medios y ellos están apoyando, ¿no?, para que el pueblo masculino, como digo, evidentemente, hasta que no se pacifique y sea descentralizado, no pararé en esa agenda. Muy bien, vamos a invitar a los técnicos. Los deportistas, a pasar adelante, por favor, para las tomas correspondientes. Muchas gracias. De esta manera, damos un fuerte aplauso. Después hay un pequeño agarre, por favor, para todos. Pero primero la foto ahorita. Sí, primero la foto. Muchas gracias por tu asistencia. Y adelante con el gol masculino. Mi amigo se va a tomar la foto, entonces la foto oficial de las representaciones que han asistido el día de hoy aquí a las instalaciones del auditorio del Comité Olímpico Peruano. Va a haber la foto que se va a tomar con los representantes de la federación y los clubes que han llegado tanto de Lima como de provincias. Si nos estamos refiriendo concretamente a DC Asociados de Tacna, al Fishland de Nuevo Chimbote, Talentos de Chiclayo, que ya se encuentran en nuestra capital. Precisamente el día de hoy han llegado esas 3 delegaciones. El día 28, jueves, estará dándose inicio pues al torneo de la Liga Nacional Superior. Hay que informarles a todos ustedes que los partidos nosotros los vamos a transmitir, la Federación Peruana de Voleibol, a través de todas sus redes, lo vamos a transmitir por nuestras redes sociales. Bien, la tomo con los técnicos.
Bien, va llegando entonces al final la conferencia de prensa de la Federación Peruana de Voleibol, donde se ha hecho la presentación oficial de esta Liga Nacional de Voleibol Masculino 2021, que empieza el día 28, es decir, en solo 3 días inicia la competición masculina de la Liga Nacional Superior. Vuelve entonces el voleibol masculino con la presencia de 7 equipos en esta temporada, una ronda de todos contra todos, y de ahí avanzan los 4 primeros que se van a enfrentar en llaves 1-4 y 2-3 en semifinales, y luego avanzarán también a las finales que se van a disputar, tal como lo habíamos anunciado nosotros ya hace algunos días en el Coliseo Eduardo Dibós. En principio se juega sin público esta competencia de la liga masculina, y se tiene planeado que se pueda, apenas se dé la autorización, se pueda abrir las puertas al público con un aforo del 20% para esta Liga Nacional de Voleibol Masculino. Perfecto. Bien, amigos, vamos a cumplir con las entrevistas del caso. Vamos a conversar entonces con algunos de los deportistas que ya están acá. El encargado de Pirles, de Vamos Pirles, por favor, ¿se podría presentar para el público que lo está viendo en este momento? Sí, buenas tardes con todos los amigos que nos están siguiendo por las redes. Estamos aquí, Vamos Pirles, en la conferencia de prensa a días de abrir la Liga Nacional Superior de Voleibol Masculino 2021. ¿Cuáles son sus expectativas para este torneo? Bueno, nuestras expectativas, las expectativas de Pirles siempre han sido las mismas,
y ofrecer lo mejor que tenemos. Nos venimos preparando ya a pesar de la pandemia y de dificultades económicas fuertes que ha habido como en todos los clubes, pero la pasión por el voleibol está siempre viva. Somos una familia, lo hemos sido siempre. Tenemos prácticamente al grupo de jugadores que hemos tenido toda la vida. Japón Vargas regresó a casa, tuvo un paso por otro club durante 2 años, ha vuelto a casa y Martín Flores se ha incorporado como libero. Después nuestro grupo es el grupo de costumbre y la novedad para este año también va a ser que 4 juveniles, empezando por uno de ellos que tiene 16 años, forman parte del primer plantel. Nuestra expectativa es dar lo mejor, estar entre los primeros lugares, sabiendo que todos los equipos son muy fuertes y que vamos a tratar de luchar a brazo partido para conseguir la mejor colocación. No sé si podrían intervenir. Sí, le voy a dar la palabra a Eder Garrido, que es nuestro director técnico, para que también pueda conversar, amigos, con ustedes. Hola, ¿qué tal? Dígame. Tienen grandes refuerzos con esta temporada, ¿no? No ha sido muy fácil en esos momentos el torneo masculino traer refuerzos, me imagino. En definitiva, bajo las coyunturas que estamos ahora, traer un refuerzo ha sido muy, muy, muy complicado. No ha sido una decisión fácil. Hemos analizado muchas alternativas y creo que hemos tenido un acierto bastante considerable. Lo tenemos acá Andrés, que es de Colombia, opuesto, y tenemos a Nelson, ¿no?, que es venezolano también. Tenemos 2 refuerzos extranjeros que van a dar el mayor esfuerzo para poder lograr los objetivos que nos hemos planteado este año. Ahora, Andrés, ¿cuál fue su motivo especial para venir a Bolívar? Bueno, buenas tardes. Agradecido por estar acá en esta tierra peruana, jugando este deporte tan bonito que es el voleibol. Y no, enfocado, creo que todos estamos enfocados en lo mismo, en quedar campeones, en estar arriba en el podio, celebrando una vez más, recuperando el título que una vez se perdió y que esta vez queremos recuperar. Y creo que ese es el objetivo mío, que vengo de Colombia, como el de los locales, quedar campeones y recuperar ese título que alguna vez tuvimos. En mayo creo que el nivel de competencia va a ayudar a la liga masculina para que salgan más jugadores y que lo mismo los clubes compitan entre ellos, entre los jugadores, porque al final van a ayudar a la federación a seguir creciendo en este deporte, ¿no? Sí, estoy seguro que Diego Arana, que representa a todos los jugadores peruanos de Pirles, va a poder contestar esa pregunta. El nivel de competencia con jugadores extranjeros a los nacionales ayudan al equipo al final, ¿no? A esforzarse cada día. Sí, definitivamente siempre es bueno contar con la ayuda de hermanos de fuera que puedan reforzar el equipo principal que nosotros tenemos, pero como bien ya te explicó Andrés, nosotros en Pirles trabajamos con una mística y es la mística de familia, de unidad que nosotros tenemos. Esa es la identidad principal del club y creo que en base a eso también nosotros buscamos la ayuda que necesitamos para en este caso poder lograr el título, pero siempre buscando ante todo la cohesión. Eso es lo más importante para nosotros como familia. Sabemos que contamos con un gran plantel también de seleccionados, ex seleccionados nacionales, y estamos dispuestos a darlo todo en la cancha para lograr obtener nuestra 7ª estrella. Y quizá para cerrar, añadiendo un poco a lo que acaba de comentarnos Diego Arana, nosotros nos estamos preparando para desarrollar a largo plazo el voleibol masculino. O sea, Pirles existe para eso. Existe para apoyar el desarrollo de niños y de jóvenes muy talentosos, pero que ante los insuficientes recursos con los que puedan contar, necesitan realmente una ayuda, un impulso, y para eso nosotros existimos. Tenemos las mejores expectativas, la mayor ilusión. El 70% de nuestros chicos son de provincias, del norte, del centro, del interior del Perú, y hemos formado una sola familia. Tenemos algunos seleccionados, en Pirles no hay diferencia entre el que está en la selección y el que no está en la selección. Tenemos, como te dije, un grupo de 4 chicos juveniles desde los 16 años que forman parte de nuestro plantel, y tenemos a 3 o 4 jugadores legendarios: Diego Arana, Héctor Cancino, Luis Soto,
Marcelo Gutiérrez, que también, por cierto, completan el plantel y nos estamos preparando bajo la conducción de Eder Garrido para recuperar el título. Es nuestro sueño y vamos a tratar de dar lo mejor posible. Que Dios nos ayude. Buenas tardes, estamos aquí con Raúl Jaime, que es entrenador de DC Asociados Tacna, y Carlos Mamani, quien es el capitán. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cuáles son las expectativas para este campeonato? Mire, venimos, acabamos de llegar algunos jugadores conmigo de Tacna. Estamos deseosos de participar en esta liga. Al menos tenemos 2 días que vamos a trabajar todos juntos y tratar de ocupar los mejores, o entre los 4 primeros lugares de la liga. Estamos confiados, hemos trabajado con muchos de ellos en Tacna y vamos a ver cómo nos va en este torneo. ¿Cómo se viene preparando el equipo para el campeonato? Por el tema de la pandemia hemos estado trabajando muy poco, más nos hemos dedicado a los juveniles, porque no teníamos fija este torneo que se lleve a cabo por el tema de la pandemia, así que preferimos trabajar con mucho los juveniles. Felizmente en Tacna se adelantó mucho el tema de la vacunación y hoy por hoy el 100% de los jugadores están vacunados y eso nos ha permitido trabajar con todos ellos. Claro, esa es una pregunta más para Carlos Mamani. Ustedes debutan el primer día contra San Antonio, ¿cierto? El jueves 28 de octubre. ¿Han analizado al rival? ¿Cuáles son sus expectativas para el primer partido de la temporada? Buenas tardes. Nuestro objetivo es mayormente demostrar el juego que tenemos en Tacna, el juego colectivo que tenemos, aunque no nos conozcamos muy bien, ahora que vamos a estar entrenando esta semana y los días que nos quedan. Más que todo es demostrar nuestro juego y ganar y afrontar el partido, sea con el equipo que venga, un equipo grande como cualquier otro. Y sacar un buen resultado, que es lo importante para poder quedar entre los 4 primeros. ¿Han tenido refuerzos para esta temporada? En el tema de refuerzos se nos ha hecho muy complicado, porque nosotros veníamos trabajando con un chileno y un venezolano, pero el tema del chileno por el cierre de fronteras no puede viajar. Con el venezolano tampoco, el tema de su trabajo no le permite afrontar esta liga con nosotros, así que por lo pronto solo tenemos a un colombiano, Juan Carlos Hincapié, que estamos casi a un 90% con el tema de su afiliación del club, y bueno, hoy día lo vamos a conocer, hoy día vamos a trabajar con él, y él tiene muchas ganas de participar en la liga con nosotros esta temporada. Ok, eso sería todo. Muchas gracias y los mejores éxitos para la temporada. Gracias. Ahora tenemos a los representantes de Chimbote, el Fishland de Nuevo Chimbote, el profesor Jorge Luna Samamé, y el líbero, él es Gamarra, pero espérense, el nombre es Oscar Gamarra. ¿Qué tal, profe? Bienvenido aquí al fanpage de la federación, es un gusto tenerlo, y el esfuerzo que han hecho ustedes los de provincia para venir a esta conferencia de prensa. Bienvenido. Bueno, sí, afortunadamente tenemos el apoyo, el respaldo de la gente de Fisla, ¿no? De la señora Jackie, el Pedro, que es el presidente del Club Fisla, y que nos están permitiendo estar una vez más, un año más, en esa competencia, ¿no? Es un gasto bastante fuerte el que se hace, considerando el trabajo que hay que hacer para poder entrenar, llevar a los jugadores, porque no son solamente jugadores de Chimbote, tenemos también un jugador de República Dominicana que ya jugó anteriormente con nosotros hace 2 años atrás. Tenemos jugadores que van de Lima, en el caso de Líbero es de Lima, el armador que contamos actualmente también es de Lima, y así también hay de trujillanos, hay un chico de Piura y uno de Iquitos, y bueno, en esa oportunidad tenemos 7 jugadores de Chimbote.
Es un mix, digamos, de varios lugares de nuestro país y del extranjero. Hemos tratado de juntar, digamos, lo mejor que hay en el norte para poder llegar al menos con un buen nivel a esta competencia, porque la competencia es bastante dura, ¿no? ¿Cómo ha sido la preparación? ¿Hace cuánto tiempo se está preparando el equipo? ¿Cuándo ha podido contar con todos los jugadores que van a participar? Bueno, es bastante complicado. Hemos tenido, sí, el 90% del equipo la semana pasada. Y esta semana ya el equipo tiene que estar al 100%, porque considerando que nosotros nos toca iniciar la participación la próxima semana, jugamos el día 3, y ya para ese entonces esperamos contar con el 100% de los jugadores, pero entre el 30-31 ya los chicos se están entrenando en Chimbote. ¿Cuáles son los objetivos que se ha trazado el club, se ha trazado la directiva para este torneo, teniendo en cuenta que se vuelve después de casi 2 años de competencia? Bueno, por el tema presupuestal ha sido un tema bastante complicado poder tener refuerzos de mayor jerarquía, si se puede decir así, pero sin embargo pues esperamos cumplir con un papel decoroso en ese torneo, ¿no? Y bueno, si existiera la posibilidad, y es una ambición y es un sueño estar dentro de los 4, considerando la situación que estamos viendo actualmente, ese podría ser nuestro primer objetivo. Muy bien, profe. Vamos a conversar ahora con Oscar. Oscar, bienvenido aquí al Fanpage. Cuéntanos acerca de ti, cuánto tiempo jugando vóley, en qué equipo de Lima has estado actuando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, practicando vóley desde los 18 años. Mi primer equipo fue Spartan. Ya con ellos he estado desde base, entrenando con ellos, y pues llegué a una liga intermedia donde jugué también en Nuevo Chimbote con el equipo de casa, Fishland. Pues llegamos a ascender los dos, y bueno, en ese caso pues ahora me dan la oportunidad de poder jugar en Nuevo Chimbote, ahora representando para el club que nos venció. ¿Eres limeño o...? Limeño, pero ya con alma de chimbotano. Claro, ahora sí, hablo todo de casa. ¿Y cuáles son las expectativas que se han trazado ustedes como jugadores? Bueno, la expectativa ahorita con nosotros es llegar dentro de los 4 mejores y qué más, poder ganar la liga, ¿no? Nuestro primer equipo, o bueno, nuestro primer partido que nos toca hacer es Regatas Lima, un equipo pues fuerte pero no invencible. Tanto como Regatas y nosotros nos estamos preparando bastante para poder llegar a una competencia y dar todo de nosotros. ¿Cómo va a ser para ti volver a la competencia después de tanto tiempo, Oscar? Pues hasta ahora le estoy dando el 100%, estoy dándole todo. Quiero demostrar, ¿no? Y pues como dijo, ¿no? Quiero ser uno de los nuevos talentos dentro de la federación. Muy bien, y para eso te has trazado tus propios objetivos y estás preparándote fuerte. Claro, exacto, me estoy preparando al 100%, cada día entrenando tanto cuando viajo en Nuevo Chimbote y estando en casa. Muy bien, Oscar, felicitaciones por este esfuerzo que estás haciendo y a darlo todo entonces por Fishland. Gracias a ustedes también por la oportunidad. Muy bien, profe. Última, finalmente agradecer a quienes por el apoyo que le están brindando al equipo. Muy bien, muchas gracias a ustedes y esperamos pues contar con un mejor respaldo de la federación y bueno, también el deseo de poder traer, ¿no?, jugadores que puedan mostrarse de Chimbote acá, ¿no? Tenemos un líbero, un joven, tiene 19 años y un jugador también con aspiraciones, también, ¿no?, un central que estamos trayendo, que también tiene 19 años, y esperamos pues que ellos lleguen a ser lo más próximo posible, que puedan integrar una selección, ¿no? Entonces, ese es el aporte que quisiéramos dar desde Nuevo Chimbote. Gracias, profe. Muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo por venir y por participar en este torneo. Ahora sí vamos a conversar con Carlos Maldonado, con Walter, por favor. Son tantos los Maldonados que ya uno se confunde de nombre. Con la presidenta, la señora Juana Conde, y con Román Soclapuco, que es el entrenador desde hace mucho tiempo. A ver, por favor, primero con la presidenta. Señora Juana Conde, felicitaciones por este esfuerzo que hace Talento Chiclayo por estar presente, con todo lo que significa económicamente la preparación, el buscar los fondos necesarios para venir aquí a nuestra capital. Bienvenida aquí a San Pedro Federación. Bueno, sí, es una experiencia más en esta disciplina para el Talento, pero ¿qué te digo? En todas las disciplinas anteriores, Club Talento siempre está presente, ¿no? Chiclayo es un potencial en lo que es el deporte. Y bueno, y ahora por primera vez en experiencia masculina, con el vóley masculino, ¿no? A ver, díganos, ¿cómo ha sido el trabajo para que el equipo esté presente, para que Talentos esté presente en este torneo? No ha sido fácil
estamos en época de pandemia, se está volviendo después de 2 años de competencia, y entonces el trabajo ha sido mucho más arduo que en tiempos normales. Sí, una experiencia diferente, porque como tú lo dices, la pandemia realmente limitó a todos los clubes en estar en activismo, pero bueno, con el esfuerzo de cada uno de los chicos, con los refuerzos que tenemos ahora, como se dicen, estrellas en nuestro club, y realmente con el sacrificio y esfuerzo de la Junta Directiva también, ¿no? Tú sabes, la Federación cruza por un momento muy crucial y realmente no hay el apoyo que hubiéramos querido tener, ¿no? Pero aún así estamos acá afrontando, buscando oficios, algunos medios que puedan apoyarnos y que realmente puedan contribuir a que los chicos salgan, el club salga adelante, ¿no? ¿Y quiénes son esos héroes que están apoyando al equipo? Porque yo me imagino que ustedes han tocado muchas puertas y de todas las que han tocado, algunas se han abierto. ¿Quiénes son aquellos que están apoyando? Bueno, como tú ves, Jave, que es el número uno de apoyo a las camisetas. Quien ha ¿Restaurado los tumbos? Chicos, ahí está. Jave. Sí. Si tenemos Jave que decir oficio, diríamos de él, ¿no? Y bueno, y club, restaurante... Los tumbos de Lambayeque. Ahí está, sí. Ahí está. O sea, la camiseta demuestra todos los auspicios, ¿no? Los principales auspiciadores. Ahí está Jave y los tumbos, un agradecimiento especial para aquellas personas que se han sumado pues a este esfuerzo, porque es un gran esfuerzo el venir, no solamente es la preparación y el venir aquí hasta la capital con toda la cantidad del equipo de la delegación. Y eso creo que hay que resaltarlo. Bueno, los chicos están muy optimistas, están ellos concentrados, están ellos decididos a llevar en alto el nombre de Chiclayo, y que eso es lo más importante, creo, ¿no? De ellos, que demuestren el todo de ellos en la cancha, ¿no? Efectivamente. Felicitaciones, señora Juana Cuanda, seguir adelante con el equipo. Gracias a ustedes. Ahora vamos a conversar con Román Soplapuco, el primer técnico chiclayano. Román, un nuevo campeonato, pero no es un campeonato normal, porque se viene después de 2 años de para prácticamente, y con jugadores que están volviendo, que van a volver a la competencia después de mucho tiempo. Bueno, buenas tardes. Sí, es un campeonato muy difícil, ¿no? Compara cerca de más de 1 año y medio, ¿no? Pero gracias a Dios, los muchachos vienen entrenando desde junio, julio, que fue la presentación en Chiclayo mismo, y estuvo presente Walter Maldonado y Bruno Seminario, y donde se han venido reconfigurando 2 refuerzos más, tanto con un venezolano, Edgar Díaz, y como un dominicano, Emmanuel Pereira. Y es que ahí estamos poco a poco dándole, ¿no? Y hemos hecho el esfuerzo gracias a nuestros 5 oficiadores, gracias a ellos estamos acá en la Liga Nacional Superior. Agradecerle infinitamente, gracias a ellos estamos acá. Y vamos a estar acá prácticamente una semana completa. Justamente hoy acabamos de llegar a las 11:30 con todo el cuerpo técnico y todos los jugadores, ¿no? Para poder entrenar acá 2 días con Walter y con Bruno, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que se han trazado ustedes? Como le digo, no, los muchachos, eso depende de cada uno, y estar entre los 4 ya sería un orgullo muy grande para todo para nuestro gol del norte del Perú, ¿no? ¿No? ¿Y van a mostrar algunos jugadores jóvenes también de la zona o de otras zonas? Prácticamente vengo con un plantel nuevo. Del 2019 simplemente tengo 4 jugadores, donde el resto dio un paso al costado y se le entiende por su situación económica y su trabajo, ¿no? Y sus estudios. También se les agradeció, pero vengo prácticamente con un plantel nuevo, como te vuelvo a repetir, con 4 jugadores simplemente que participaron en el 2019. Muy bien. Este volver a la competencia es un poco difícil para ustedes. ¿Ustedes están entrenando? ¿Han podido jugar algunos partidos de práctica con equipos locales? Tuvimos unos partidos de práctica, nos invitaron a Cajamarca, donde fue Walter, donde fue Bruno. Unos partidos simplemente así de práctica, nada más. Y después en Chiclayo, sí, algunos que otros, pero prácticamente los partidos fuertes no se pudo buscar. No se pudo buscar, y por eso hemos tomado la decisión de estar 3 días antes de la competencia para poder entrenar fuerte y para ver si por ahí tenemos un partido de práctica, ¿no? Muy bien, Román. A pesar de todas estas dificultades, entonces, todos los éxitos para ustedes en este torneo que ya está próximo a comenzar. Ahí vamos a estar con toda la gana del mundo. Muchas gracias. Muy bien, vamos a conversar ahora con el capitán, con Walter Maldonado. Walter, muchos se preguntan, tomar una decisión así, ¿no? Difícil, me imagino, para una persona seleccionada nacional, con tanta experiencia, irse a jugar por un equipo de provincias, estar lejos de la capital, donde siempre has estado. ¿Cómo fue así el cambiar de aire para irte a Chiclayo? Yo muy agradecido, primero agradecer a la presidenta, al profe,
al profe Wilder, que ellos estuvieron detrás mío para después que apenas acabó la temporada del 2019 para poder sumarme al club. Decisión difícil, pero no complicada, porque mi familia, de parte de mi mamá, mi abuela es norteña, chiclayana. Entonces, ¿qué más orgulloso puedo hacer sentir a mi abuela que representando su tierra, ¿no? Entonces, al comienzo tenía mis dudas, pero a la hora de seguir dije que sí, que no había ningún problema, porque ya ellos siempre mostraron interés en mí, estuvieron detrás mío, y dos, porque por mí, como le dije el día de mi presentación en Chiclayo, por mi cuerpo corre sangre norteña, sangre chiclayana. Entonces, yo me siento identificado y me siento parte de esto, y además porque ellos tienen un proyecto bueno, un proyecto que a mí me ayudó a pensar en tomar la decisión correcta. Sé que este año es difícil para, no solo para ellos, para todos, pero más para los equipos de provincia, porque asumen muchos gastos del tema de los pasajes, del hospedaje, de la alimentación, pero sé que ellos están esforzando mucho y tengo que estar agradecido con ellos, porque a los chicos que están en el club los tratan bien, a mí me tratan bien, a otras personas nos han tratado bien. Entonces, espero que el otro año, cuando la federación mejore, ellas reciban el apoyo que también se merecen para que traten de mejor manera como nos tratan a nosotros ahora. Ser el capitán y uno de los referentes del equipo es una gran responsabilidad, porque los chicos, los demás jugadores se van a ver reflejados en ti. ¿Cómo tomas tú esta situación? Te diré que yo soy una persona que soy líder, entonces lo tomo con mucha responsabilidad. Sé que soy cabeza de un grupo, entonces tengo que ser el ejemplo. No soy estrella, como tal vez pudo haberlo dicho la presidenta, porque las estrellas están en el cielo. Yo soy un jugador más, soy una persona que se dedica a esto, y entonces yo soy el primero que, si a mí me dicen que tengo que tirarme de cabeza, lo voy a hacer, porque yo soy el ejemplo para mis compañeros y creo que ellos lo han entendido desde el día que llegué al club. Entonces yo soy el ejemplo y quiero que ellos también sientan que, así como yo disfruto y entrego haciendo esto, que ellos también lo hagan de la misma forma, y si Dios mediante nos permite poder pelear arriba, pues daremos todo de nosotros para estar arriba. Estar bien, que te quieran, que hayan seguido tu trayectoria para jalarte, para ser uno de los refuerzos, yo creo yo que eso es suficiente como para que tú des todo por el equipo, pero también eso se va a reflejar en la unión del grupo frente a un campeonato tan difícil como es este, que se va a iniciar por el volver después de tanto tiempo, ¿no? Una competencia. Sí, volver después de 2 años es complicado, difícil, pero como yo hablé con los chicos, apenas llegué les dije, ¿sabes qué? Este es un reto para ustedes, reto para nosotros, y tenemos que formar una familia. Son grandes chicos, grandes compañeros los que tengo. Conozco algunos, un poco divertidos, pero que toman con mucha seriedad y responsabilidad eso, que es lo más importante. Y muchos de ellos son de provincia, de Cajamarca, de Chiclayo, de Rioja. Entonces, venir a Lima y participar, ellos tienen una gran expectativa porque también quieren hacerse conocidos. Gracias a Dios yo me hice conocido porque yo vivo en Lima, tengo muchos años aquí, pero ellos también quieren darse a conocer y darse a mostrar que el voleibol no solo es en Lima, sino que también hay provincias donde hay atletas que quieren jugar y dejar el nombre, más que todo primero el de club y también el nombre de ellos en alto, ¿no? Como jugador experimentado que eres, Walter, y viendo, ya conociendo al grupo, ¿a qué aspiran ustedes? Mira, te diré que este año la liga está muy, muy pareja. Tal vez hay 2 equipos que marcan mucho la supremacía, que son Pirles y Regatas, porque son grupos que ya están consolidados, sólidos, pero el resto de equipos son nuevos, tienen muchas variantes, entonces que no nos sorprende que puedan haber sorpresas, porque a todos volvemos después de 2 años, y quién sabe que uno de provincia o cualquier equipo porque la competencia dura un mes, tiene un mes impecable y nos sorprende campeonando o llegando a la final. Así que a ver si de repente nos sorprende cualquier equipo, espero que sea el talento, si de repente por ahí nos ve jugando la final o estando entre los 4 mejores, que es lo que quiere el club, ¿no? Exactamente, y ha dicho algo importante, ¿no? 2 cupos, quizás ya la experiencia de Pires, la experiencia de Regatas pueden tener esos 2 cupos, pero hay 2 cupos que van a ser peleadísimos por 5 equipos, y eso le va a dar, creo, otra sintonía al torneo. Sí, la liga va, yo desde que supe que
que la división de jugadores había cambiado mucho, porque muchos han cambiado de equipos. Dije, esta liga va a estar buenísima porque siento que se vienen cosas interesantes, retos nuevos, y los de arriba, los que tienen grupos consolidados, no se van a confiar porque saben que cuando te confías, el de abajo va subiendo y como dice, ¿no? Crece como sube como la espuma y nadie lo va a parar, ¿no? Muy bien, Walter. Muchas gracias también y muchos éxitos en este torneo. No, gracias a ustedes que apoyen el voleibol y esperamos seguir viéndolo y que esto siga creciendo y éxitos a todos en la liga y saludos por caso a todos. Muy bien. Gracias. Bien, vamos entonces cerrando lo que ha sido la conferencia de prensa de presentación de esta Liga Nacional de Voleibol Masculino 2021 que arranca este jueves este jueves 28 con la presencia de 7 equipos. Toda la información la vas a tener, por supuesto, en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Así que te invitamos a seguirnos como siempre en nuestras redes sociales y ahí vas a poder también disfrutar de toda esta Liga Nacional Superior de Voleibol Masculina 2021. Nos vemos pronto en una siguiente transmisión aquí en nuestro canal de Puro Voley. Gracias por haber estado con nosotros.